Felices e ilusionantes tardes, noches en Torrelavega y también lluviosas, como veis aquí, tapada por un paraguas. Estamos día 5 de enero, día de la cabalgata de los Reyes Magos, uno de los acontecimientos, por no decir el acontecimiento más importante en Torrelavega en el año. Incluso supera la gala floral en cuanto a número de asistentes y número de participantes. No olvidemos que este año va a haber más de 300 participantes entre los voluntarios, lo que son las compañías y las peñas, como son la Peña del Tolle, la Colodra, la Peña de Motos Vulcan, el Club Cántabro de Campismo o los amigos de la radio. Como veis, estamos en Cuatro Caminos, estamos esperando a que lleguen los reyes, que han salido a las 7:30 de la tarde de El Zapatón. Vamos a dar el itinerario que van a seguir sus majestades. Saldrán, como digo, han salido a las 7:30 de la tarde de la Avenida de la Constitución del Zapatón, seguirán por Teodoro Calderón, Joaquín Cayón, José María Pereda, Ceferino Calderón, Julián Urbina, para volver por José María Pereda a la Plaza Mayor y allí hacer una parada en el Castillo de Herodes, donde estará la compañía sede. Se prevé que sobre las 8:30 de la tarde, si la lluvia nos deja, llegarán al Boulevard de Demetrio Herrero del Ayuntamiento. Como sabéis, este año los reyes no van a poder dar su saludo desde el balcón, puesto que el estado un poco complicado de lo que es el ayuntamiento no garantiza el que se haga con total seguridad, y para ello se ha hecho un escenario delante del hall municipal, desde el cual sus majestades darán el saludo. Los reyes vendrán en cuatro carrozas reales hechas por el artista Francis II, más después irán acompañados de compañías locales, nacionales e internacionales, que lo que harán es aportar calidad a esta gran gala y a este gran evento del día de hoy. Como veis, estamos rodeados de niños, padres, que lo que están es deseando que lleguen sus majestades, y todos estamos pues muy ilusionados, por supuesto. Vamos a preguntar un poquitín. Ya verás, mira, tengo aquí una niña. Hola. ¿A quién estáis esperando? A ver reyes. A ver reyes. ¿Y cuál es tu rey? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Melchor? Ah, el que lleva la barba blanca. ¿Cómo te llamas, si no me lo has dicho? Daria. Ah, Dalia. ¿Y tú? ¿Cuál es tu rey? ¿También Melchor? ¿Cuál es? Gaspar. Ah, bueno, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Vale. Uy, ¿cómo te llamas tú? Jimena. Jimena. ¿Y tú cómo te llamas? Claudia. Laura. ¿Y cuál es tu rey? Con C. Ah, Claudia. ¿Y cuál es tu rey? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Melchor también? Ah, bueno, veis, tenemos aquí a compañías nacionales, espectáculos Torrelavega, tus amigos de la tele que están pasando en este momento. Hola, ¿qué tal? Aquí vemos, aquí vienen las demás compañías. Tenemos a la compañía Marabarar Circo, Tucán, Rebuneras. Lo que digo, todo va a dar tradición y calidad, aúna la tradición y la calidad artística, a que vemos a todos los voluntarios pertenecientes a las diferentes peñas de Torrelavega. Como digo, más de 300 participantes entre compañías y voluntarios. Gente que, como nos decía el otro día la concejala Patricia Portilla en una entrevista, incluso tienen durante todo el año los trajes en su casa y les mantienen. Aquí, como veis, aquí vemos a la compañía Rebumerans, francesa, maravillosa, con unos ángeles. Aquí tenemos el nacimiento con todos los niños, los pastorcillos. Aquí tenemos también a la compañía Rebumerans, francesa. Como veis, plastiquísimo. Todo mariposas, animales mitológicos.
desde luego algo espectacular. Como he dicho, también están compañías de Torrelavega, como Espectáculos Torrelavega, Console Music, tus amigos de la tele, Tucán o Malabara Circo, como sabemos Malabara Circo, que es la escuela de circo de Torrelavega. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. ¿Qué vienes a ver a los reyes? Sí. Claro, qué cosas te pregunto, ¿no? ¿Y cuál es tu rey? Gaspar. Gaspar. Oye, que de nadie es Baltasar. Vale. Menos mal, porque a mí... Aquí tenemos, vamos ahora mismo. Aquí tenemos a su majestad, el rey Gaspar. Gaspar, aquí les tenemos tirando caramelos. Como os digo, carrozas hechas por el artista Francis II, las cuatro carrozas de los reyes, tanto las tres de los reyes como la primera, la anterior. ¿Cómo te llamabas? Yo, Álvaro. Álvaro. ¿Y tú eres de Baltasar? Hombre, claro. Ya me estaba agobiando. Todos los niños eran de Melchor y Gaspar. Digo, no hay nadie de Baltasar, que yo soy de Baltasar de toda la vida. Bueno, ¿qué, venís todos los años? Sí, sí, aquí siempre. ¿Sois de Torrelavega? Sí. Y oye, ¿habéis estado en toda la cantidad de cosas que ha habido en Torrelavega durante las Navidades? La bola, los pajes real. Todo, sí. O sea, ¿a que este año ha estado todo genial? Sí, muy bien. ¿Os ha gustado la bola? Sí. ¿Os habéis hecho fotos en ellos? Sí, claro. Ah, bueno, sí, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Diego. ¿Y tu rey es? Baltasar. ¡Ah, menos mal! ¡Otro de los míos, por favor, Baltasar! ¡Es que vamos! Bueno, bueno, tú también has estado en todos los actos, has ido a la Feria de Navidad. ¿No has ido? ¿Y no has estado en la bola? No. ¿Eres de Torrelavega? No. ¡Ah, algo era ello! Algo era ello. ¿De dónde eres tú? De Santiago de Cartes. ¡Ah, muy bien, de Santiago de Cartes! Bueno, bueno, vamos a seguir y después seguimos hablando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos... a la siguiente compañía, como veis, compañías, lo que decimos, locales, nacionales e internacionales. Se quiere dar a la gala floral, además, lo que os decía antes, de aunar la tradición, darla una calidad artística como la que estáis viendo ahora mismo. Sabemos, no olvidemos que es un evento que tiene un presupuesto de 65.000 euros. Es uno de los presupuestos más importantes en cuanto a lo que es la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Torrelavega. Por supuesto, en ello la Concejalía ha estado ayudada del Departamento de Animación Sociocultural. Bueno, aquí viene la siguiente carroza con Gaspar. Melchor Gaspar, con Gaspar, aquí le tenemos. Por favor, rey Gaspar. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, aquí tenemos a los Papá Noeles. Papá Noeles y muñecos de nieve. Muñecos de nieve, ya se nos... Es que se nos van acabando las vacaciones a todos. Ya enseguida todos tenéis que volver al cole. Pero bueno, todavía queda hoy, mañana, hasta la semana que viene nada. Ha sido una Navidad en Torrelavega espectacular, llena la Feria de Navidad, está la lechera, está acogiendo a más de 2.000 personas diarias. La bola de la Plaza Roja está siendo un espectáculo seguido por miles de personas. Y también lo que es el mercadillo de Navidad, lo que son los pajes reales. Ayer aquí tenemos a mi rey, a Baltasar, a Baltasar. Lo siento, pero es mi debilidad. ¡Baltasar! 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 Me encanta, lo siento, me encanta. En este momento yo creo que nos volvemos todos un poco niños y estamos aquí. Aquí tenemos ahora uno de los elementos que el Departamento de Animación Sociocultural y la Concejalía de Festejos quieren mantener. Es el Esteru de la mitología cántabra. Es un personaje que traía regalos a los niños en Navidad. Aquí tenemos al Esteru y a personajes de la
mitología cántabra, Desde luego, algo que, como decimos, quiere mantener el Departamento de la Animación Sociocultural y la Concejalía de Festejos, que, como sabemos, depende de la concejala Patricia Portilla. Ya veis la cantidad de cosas. Estamos en la Plaza Mayor, Castillo de Herodes, y como veis, miles de personas, ni la lluvia a los torrelavegueses nos para, y menos en este día, que es un día de ilusión y desde luego de estar súper bien. Tengo aquí una niña que la voy a hacer una entrevista, que está por aquí. Mira, Jesús, ven para acá, que es guapísima, que se llama Lucía. Hola, Lucía. Hola. ¿Qué, has venido a ver a los Reyes? Sí. ¿Y cuál es tu rey? Baltasar. ¡Baltasar, igual que el mío! ¿Qué dices? ¿Le has visto? Sí. ¿Le has visto pasar? ¿Has pedido muchas cosas este año? No. ¿Pocas? Ay, ojo, pues hay que pedir mucho para que por lo menos algo caiga. ¿Qué vas a esperarlos aquí en la Plaza Mayor o después te vas a ir al ayuntamiento a ver cómo dan el pregón? No sé. ¿No lo sabes? Bueno, pues venga, anda. Ya, a ver si te echan todos los reyes y vete muy pronto a dormir, ¿eh? Venga. ¡Uy! Hola. ¿Cómo te llamas tú? Marco León. ¡Marco León! ¡Madre mía, qué nombre más largo! ¿Y tú? Yo, Saúl Fernández. Ah, ¿y tú? Pedro. ¿Cómo? Pedro. Ah, ¿y tú? Íñigo Ibáñez. ¿Y tú? Noa Cantero. ¿Y tú? Yo. ¿Cómo te llamas? Daniel. Ah, vale. Bueno, a ver. La carta ya la habéis echado, claro. Claro. Pues claro que sí. Vale. Y lo tenéis claro, pero claro, que os lo van a traer porque os habéis portado maravillosamente bien. Claro que sí, porque bueno. Es que si no, madre mía. Ya habéis preparado todas las cosas para los reyes, para los camellos, leche, ya sabéis de todo. Sí, sí. Uy, tengo aquí uno pequeño que ha venido, rubio. Mira, Jesús, qué guay. ¿Cómo te llamas? Nahuel. ¿Pero qué ojos tienes? Pero si son casi blancos, decirles que son. ¿Qué rey es el tuyo? Gaspar. ¿Gaspar? La carta ya la has echado, ¿no? ¿Qué has pedido? ¿Eh? ¿Qué has pedido? Un dinosaurio y un disfraz. Ah, bueno, no has pedido mucho, ¿eh? Hay que pedir más, porque si pedís mucho, más caerá. A ver, ¿qué has pedido tú? Un ordenador. Esto ya es cosa grande, ¿eh? ¿Y qué más? Unas pistolas Nerf. Eso ya me gusta un poco menos, lo de las pistolas. Y juegos. ¿Y juegos? Ven para acá tú, ven ese dinosaurio que venga para acá. A ver, mira, Jesús, mira lo que tengo aquí. ¿Cómo te llamas tú? Gael. Oh, ¿y cuántos años tienes? 10. ¿Cuánto? 3. ¿Y cuál es tu rey? Gaspar. Estoy viendo que aquí gana un poquitín Gaspar y Melchor, y Baltasar tiene menos adeptos cuando... Baltasar. Cuando Baltasar siempre era el rey mago que ganaba. Bueno. Tú, Gaspar. ¿Qué has pedido a los reyes? Sí. ¿Que no sabes lo que le has pedido? ¿Pero cómo no vas a saber lo que le has pedido? No te acordar. ¿Qué te ha hecho la carta, papá y mamá? No. ¿Quién te la ha hecho? Mi tía. Ah, tu tía. Bueno, pues bien. Ay, que vienen más para acá, pero bueno, Jesús, se nos está haciendo aquí un corrillo. ¿Cómo te llamas tú? Hugo. ¿Cómo? Hugo. Ah, Hugo. ¿Y esa niña de rosa cómo se llama? Paula. ¿Laura? Paula. Paula. Bueno, entonces tenéis claro, todos, este grupo, que os tenéis que ir pronto a la cama. Pues claro. Hoy no vale eso de quedarse a ver la tele. No, porque hoy vienen los reyes. Eso es. Y si lo... Y no nos traen juguetes, nos ven y... Y si no ven, no nos traen juguetes y nos traigan carbón.
Ya sabéis que tenéis que iros muy pronto, porque si los Reyes, como tienen tantísimo trabajo en Torrelavega y todos los pueblos, si de repente llegan y estáis por allí, pasan de largo. ¿Por dónde vamos a salir? ¿En qué tele? En Vegavisión. ¿Qué? En Vegavisión. ¿Dónde es eso? Pues una tele de aquí de Torrelavega. Entonces hemos quedado que todos vamos a irnos pronto, ¿no? Sí. Bueno, aquí también no solamente voy a entrevistar a niños, también tengo que entrevistar a mamás. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Ah, Lorena. ¿Son niños tuyos todos? Ella. Ah, ella. Hola. ¿Vosotros cómo os llamáis? Yo Marina. Yo Pablo. Sergio. Madre mía. Bueno, no te digo que estaré, será de locura, ¿no? Sí, estamos nosotros más nerviosos que los críos. Y a mí lo mismo, cuando ha pasado Baltasar, que me he puesto como nerviosa. Ay, el mío también es Baltasar. Es que Baltasar tenía mucho éxito, sí, de antes, ahora sí tiene menos. Pero es que estos críos ya no lo viven, ya no. Es que les dejen los regalos y se acabó. Ya está. Sí, ya. Abrirlos. No lo viven. Ah, para abrirlos. Pues hijo, pues hay que vivirlo, pero eso es una noche maravillosa. Ya, pero a mí me da como vergüenza. Bueno, ¿qué sois de Torrelavega? Sí, vivimos en Cartes, pero bueno, somos de Torrelavega. Vale, vale. ¿Habéis estado en todos los eventos de Navidad que ha habido en Torrelavega este año? La verdad que no, porque muchas veces por no aparcar no bajamos ni a Torrelavega, pero bueno, a tomar unos vinos, ya sabes, el día Nochebuena, el día Nochevieja y bien. Señor alcalde, hay que habilitar más aparcamientos para los de Santiago de Cartes. Eso. Para que nos vengan a visitar. Eso. En Navidad. Eso. Queda dicho. Vale. Bueno, pues ya sabéis, a acostaros súper pronto esta noche, porque como tienen, eso es, como tienen tanto trabajo, como os vean despiertos, pasan de largo. Ya. Y después vaya gordísima con todo lo que habréis pedido. Para verlos. No se pueden ver. Sí, voy a poner a cargar la tablet mientras que enciendo la cámara de la tablet. Bueno, no bien. ¿Cómo os habéis quedado? Lo que es el mundo nuevo de ahora, del mundo de internet, va a poner la tablet para pillar a los Reyes. Bueno, pues a ver, todo lo malo sea que vean la tablet y digan, pues este niño por listo me voy. Claro. La voy a esconder. Vale, vale. La cámara. Eso, bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Adiós. Voy a entrevistar a una niña que me hace especial ilusión entrevistar, porque su padre era muy amigo mío y me apetece muchísimo. Cuéntame, ¿cuál es tu rey? Mi rey favorito es Melchor. ¿Melchor? El mío Baltasar. ¡Awin! ¿Y qué has pedido mucho a los reyes? ¿Has pedido mucho a Melchor? Sí. ¿Qué has pedido? A ver, cuéntame. No lo sé. ¡Pues no estamos guapos! O sea, le has pedido mucho y no sabes lo que le has pedido. Pero bueno. A ver, espera que me lo dice, le escucho. Un perrito mayor que tiene unos perritos que los tira. ¡Ah! Un perrito mayor que tiene... ¡Uy, cuidado! Que tiene unos perritos que los tira. Es que está lloviendo ahora mismo a tope. Aquí tenemos a su madre. ¿Qué tal estás? Vamos tirando. Aquí con esta maravilla de niña. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar y sobre todo con la ilusión de esta noche, que es la mayor. Gracias. A ti. Aquí seguimos. Vamos a ver. ¿Vas a hablar? Oh. Ah, no quieren hablar. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Mateo? ¿Y cuántos años tienes? 6 y voy a cumplir 7. Hijo mío, que ya es mayorísimo. ¿Qué rey es el tuyo? Los 3. ¿Los 3? Tú a todo. Pues acaso. No, en el fondo hace bien. O sea, los 3 son los reyes tuyos. Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3. Bueno. ¿Y has pedido mucho? ¿Sí? ¿Has pedido muchas cosas? Haces bien. Porque si pides mucho, más caerá. Toda la vida, más caerá. Bueno, pues ya sabes, vete muy pronto a la cama. ¿Lo has dejado todo preparado para los reyes, para los camellos, para todo? Ah, bueno, pues en cuanto llegues lo pones y vete pronto a la cama, ¿eh? Sí. Vamos a ver a las mamás. A ver a las mamás. Bueno, da igual, aquí hay mamás, todas somos mamás. Sí, llueve mucho. ¿Nos hace más ilusión a los mayores que a los pequeños? Además de verdad que sí. ¿Por qué será? Me lo decía antes una madre, que ahora los niños tienen ilusión, pero no tanta como teníamos nosotros de antes. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, parece
no sé, como es Papá Noel y eso, nosotros... Ahora, otra cosa, sí, es no es otra como cosa. Sí, además de verdad, además de verdad. Hija, yo he visto pasar a Baltasar y me emociona. Además de verdad. ¡Me emociona! Como niños. No, nos volvemos como niños, sí. Sí, en este día, sí. ¿Sois de Torrelavega? Sí. Sí. ¿Habéis estado en todas las actividades navideñas que ha habido? No, solo en la pista de hielo, los demás días no. La pista de hielo. ¿Qué tal? Bien, muy bien, sí. Hasta no pero bien. Torrelavega ha estado muy animada. Está. Eso sí. ¿Qué quieres? ¿Has ido a la bola? Sí. A la bola también. También, también. ¿Y, yo? ¿Y qué os ha parecido? A mí muy bien, muy bonita. ¿Has hecho foto y eso, selfie? No. A internet. Pues serás de las pocas, mujer. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Venga, ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Cuántos años tienes? 9. Y unos ojos verdes espectaculares, espectaculares, y un pelo, bueno, espectacular. ¿Qué rey es el tuyo? ¿Qué? ¿Qué rey es el tuyo? Me da igual. Son los tres, tú como otro niño de ahí, todos para mí, ¿no? ¿Qué has pedido a los reyes? Pues muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿No te acuerdas de ninguna en especial? Dile una, la maquinita. Madre mía, no me lo puedo creer. Con un día tan importante como hoy, que mañana te vas a levantar y vas a tener regalos. Es muy tímido, hija. Es muy tímido. ¿Qué día más bonito? Sí, ya. Muy bonito, pero mira. Pero aún así la gente de Torrelavega y todo salimos. Aquí salimos, pero vamos. Como sea. Aquí salimos. Pero es una pena que se desluzca así. Sí, ¿verdad? Porque ha habido días por ahí atrás que ha hecho buenísimo. Ayer mismamente, pero... Pero bueno, pues... Pero da igual, los reyes pueden con... Con todo, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Con esa capa ahí azul que estás tapada? Sí. ¿Que no te mojas nada? Sí. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Lucas? ¿Y cuántos años tiene Lucas? 10. ¿10? Ah, 3, ya decía yo. Digo, vete 10. Sí. Ah, 3. ¿Qué rey es el tuyo? El 30 de julio. ¿Cuál te gusta, Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Melchor? Ah, ¿y qué le has pedido? Melchor estaba sumiendo el castigo y estaba en la tele. Madre mía, de cosas que ha pedido. Bueno, por favor. Bueno, ¿tienes ya preparado la leche para los camellos, todo eso en casa? Sí. Te tienes acostado súper pronto. Que si no vienen y pasan de largo si estás despierto. Sí. O sea que hoy no puedes ver la tele. Vale. Hay que acostarse, ¿vale? Sí, hay que acostarse. Aquí los papás. Qué día más guay, ¿eh? Para la cabalgata muy bueno, sí. No digo el tiempo, digo que qué día y qué noche más bonita, ¿verdad? Sí, mucha alegría con todos. Porque es una gozada. Sí, en familia, mucha alegría, con muchas ganas. Con niños tan pequeños. Claro, es la primera cabalgata de Reyes con que él tenga conocimiento de causa. Claro, y la estamos pasando muy bien, la verdad. ¿No sois de Torrelavega por el acento? No, mi señora es de... De Polanco. ¿De Polanco y tú? De Polanco. ¿De Polanco también? No, yo soy de Colombia, pero vivo en Polanco. Por eso decía yo, digo, acento de Polanco no tiene, pero bueno, digo, a lo mejor es de Polanco. Vale. Oye, desde Polanco venís para acá, pues genial. Sí, ¿Habéis venido a más cosas en Navidad? Sí, hemos visto la famosa bola, los alumbrados, hemos estado pendientes para alguna que otra, algo que han hecho aquí en la Plaza Mayor, y ahora la cabalgata. Pues genial. Bueno, pues que vea que te traiga mucho los reyes y lo que te digo, a dormir rápidamente. Sí.
sacerdotes y maestros. Mis soldados han visto una comitiva formada por tres reyes de Oriente que vienen hacia este castillo. ¿Qué sabéis al respecto? Nada sabemos, mi señor. Que no vengan en las escrituras o en las profecías. ¿De qué profecías habláis? Aquellas que aseguran que nacerá un niño rey, que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Y dónde se supone que ha de nacer ese niño rey? Oh, mi señor, la profecía dice que en Belén de Judá. El profeta escribió: y tú, Belén de Judá, de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ya he oído bastante. Cuando vengan los magos de Oriente, quiero hablar con ellos. Y escuchad todos. Les diremos que no sabemos dónde ha nacido ese niño rey. Así lo haremos, mi señor. De modo que un niño pretende amenazar mi reinado. No lo consentiré. Tengo que ser astuto y acabar con este peligro. Sin embargo, ¿dónde podré encontrar a ese niño rey para acabar con él? Ya sé lo que haré. Recibiré a esos reyes de Oriente para ver qué consigo averiguar. ¿Quiénes sois y de dónde venís? Somos magos de Oriente. Venimos siguiendo a una estrella que nos guiará a un nuevo rey que ha nacido en Israel. ¿Un nuevo rey? ¡Yo soy el rey! ¡El gran Herodes! ¡No hay más rey que yo! ¿No es verdad, pueblo? Hace tiempo venimos leyendo las estrellas. Ellas han anunciado el nacimiento de un Mesías que reinará sobre tu tierra y todas las demás tierras. Un rey como ningún otro. Un niño Dios que salvará al mundo. ¡Un niño que es rey! ¿Cómo puede ser un niño rey? Y decidme, magos de Oriente, ¿por qué habéis venido vosotros a ver a ese niño? Para postrarnos ante él y reconocerle como rey del mundo y hacerle ofrenda de nuestros obsequios, oro, incienso y mirra. Magos de Oriente, sin duda estaréis cansados por tan largo viaje. Dejadme a mí esos cofres y yo se los entregaré a ese niño rey. Imposible, Herodes. Solo nosotros podemos hacerle ofrenda de los tesoros que estos cofres guardan, al único rey que desde ahora existe. ¡Yo soy el único rey! ¿Verdad que sí, niños? No hay más rey que yo. Y si alguien se atreve a desafiar mi autoridad, ¡acabaré con él! Nada podrás contra ese niño, pues está escrito que él será rey de reyes, el salvador del mundo. Salí de mi castillo. Hice en busca de ese niño estúpido y no volváis por aquí. Así lo haremos. No permitiré que nadie más que yo reine en Israel. ¡Guardias! Quiero que matéis a todos los niños que hayan nacido en Belén en esta última semana. ¡Rápido! ¡Gracias!
Falta la mano, la chiquitín. Falta, falta. Queridos niños, hemos realizado un viaje muy largo porque queríamos estar con todos los niños de Torrelavega. Esta noche mágica y porque sabemos que tenéis muchas ganas de vernos. ¿A que sí? ¡Sí! También nosotros deseamos volver a Torrelavega, donde sabemos que hay muchas niñas y niños buenos. Y no hemos descansado ni un solo día desde que salimos de nuestros palacios en el lejano oriente para poder llegar hoy. Y aunque estamos muy cansados, esta noche visitaremos las casas de todos vosotros. Hemos atravesado desiertos y mares y usaremos nuestra magia para poder llevar un equipaje lleno de juguetes a vuestras casas. Nos encanta ver las sonrisas de los niños y las niñas, pero también la de los papás y los abuelitos, que tanto os quieren y a los que vosotros también debéis querer y obedecer. Para que cada año vayamos a vuestras casas, tenéis que ser buenos, como lo sois casi todos. Por eso, Baltasar, Gaspar y yo mismo, Melchor, sabemos quiénes sois y cómo os portáis durante el año. Hemos leído todas vuestras cartas con mucha atención, hemos anotado lo que queréis como regalo y trataremos de emplear nuestra magia esta noche mientras dormís para que mañana al despertar tengáis grandes sorpresas. Pero para eso debéis de estar dormidos. Si no, pasaremos de largo. También queremos mandar un beso a todos los niños de Cantabria, de España y del mundo, especialmente a los que sufren por guerras o por hambre. Y deseamos que todos vosotros agradezcáis a vuestros padres lo bien que se portan con vosotros. Un beso muy grande, niños y niñas de Torrelavega. Y un beso muy grande también para los papás y las mamás y los abuelitos, que tan felices sueños, que tengáis felices sueños y que vuestros deseos se hagan realidad mañana muy temprano. Hasta la noche a todos, y el año que viene nos volveremos a ver los tres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Aquí estamos ya acabando la cabalgata de este año 2017. Vamos a ver si conseguimos unas palabras de los Reyes Magos. A ver si me puedo colar. Ven conmigo, Jesús. Hola. Necesito unas palabras de los Reyes Magos. Bueno, empezamos por Melchor. Melchor. Y su trabajo.
arduo esta noche. Pues sí, esta noche es muy duro. Hay muchos millones de niños en el mundo. Pero bueno, solo es una vez al año y vale la pena. Vaya nochecita en Torrelavega. Mucho. Pero merece la pena esto. Merece la pena. No se paga con dinero. Que no se paga. No, porque los hospitales que hemos estado hoy en Sierra Llana y en la Sierra, por ahí, eso es una pasada. Ya me han dicho que habéis sido las estrellas en Sierra Llana, bueno, como estrellas de cine. Bueno, merece la pena porque son gente que le dan todo el año, entonces nosotros también tenemos que responder y hacerle feliz. Bueno, pues que esta noche tengáis fuerzas, os habrán dejado todos los niños comida y comida para los caballos. Pero lo que queremos decir que vayan pronto a la cama, porque ahora ya, desde ya, vamos a empezar. Y nada de tele, ¿verdad? Nada. Pues muchas gracias, Reyes Magos. Aquí tenemos a Patricia Portilla, bueno, con una cara de satisfacción a pesar de la lluvia, que no ha podido con la gente de Torrelavega. Pero la cabalgata, un éxito. Sí, la verdad es que lo primero, agradecidísima a todas estas personas que han sido valientes y que ni la lluvia ni el frío les ha frenado, a sus majestades, que también han sido muy valientes y cómo no, tenían que estar aquí a pesar del mal tiempo. Y como decías, bueno, pues efectivamente, a pesar de que no ha podido salir en la comitiva la banda municipal, algún otro elemento más, yo creo que hemos conseguido salvar la cabalgata y hemos garantizado que esta noche de Reyes, pues muchos niños puedan venir a saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, habéis hoy estado de ruta por Sierra Llana, por el CAP, por los asilos. Sí, sí, sus majestades son muy generosos, trabajan muchísimo. Hoy empiezan desde las 12 de la mañana y luego recorrimos, pues intentamos llegar a muchísimas personas que por diferentes circunstancias hoy no pueden estar en sus casas. Recorremos las residencias de mayores, el hospital de Sierra Llana, el CAP, intentando acercar una sonrisa a todo el mundo, que yo creo que hoy, pequeños y mayores, tenemos una dosis extra de ilusión, ¿no? Bueno, Patricia, desde luego, de enhorabuena a la concejalía, tu concejalía, porque la Navidad en Torrelavega ha sido un éxito absoluto. Desde la bola, famosa bola, hasta el mercado de Navidad, ayer los pajes reales, a todo lo que es la feria de Navidad, con 2.000 personas diarias. Sí, sí, efectivamente. Es un recinto muy grande que no da la sensación de todos los niños que lo visitan, pero sí que hemos tenido un cuenteo de unas 2.000 personas diarias y además lo sabemos porque en varias ocasiones hemos tenido que cerrar, ya que el aforo estaba completo, que son 2.000 personas, y esperar a que saliesen niños para que pudiese continuar entrando gente. Por lo tanto, lo valoramos positivamente. Como decía yo al principio de la retransmisión, la cabalgata, aunque la gente piense que la gala floral es la que más gente acude, es la cabalgata de los Reyes la que más gente acude y que más, además, asistentes y voluntarios tiene. Sí, desde luego. Tenemos la gala floral como uno de nuestros buques insignia, de los eventos que más ciudadanos nos visitan, tanto vecinos de Torrelavega como de otras localidades, pero es superado por la cabalgata de Reyes. El itinerario es más largo, por eso la gente no se concentra como puede ser en la gala floral, pero efectivamente es el evento de estas características con más afluencia de público de todo el año. Es un evento importantísimo para nosotros. Además, con el aporte de las peñas, bueno, que sin ellas, ¿verdad?, no se podría. Pues de los 300 personas aproximadamente, alguna más, que vienen en esta comitiva, un gran número pertenecen a peñas que ayudan a enriquecer el desfile de sus majestades y sin cuyo trabajo totalmente desinteresado esto no sería posible. Pues enhorabuena, Patricia. Me alegro muchísimo, tienes que estar súper orgullosa de que con toda ha habido alguna crítica al principio de estas Navidades, pero yo creo que la grandiosidad y el éxito y la afluencia de público, desde luego, ha tapado todo lo que podría haber creado una. Bueno, yo solo espero, lo que digo siempre, que todo el mundo haya encontrado una actividad en la que disfrutar, con la que participar en familia, que los niños, que son los grandes protagonistas de estas fiestas, lo hayan pasado bien en nuestra ciudad durante estos días, y ya poco queda más que desear que a todos los ciudadanos de Torrelavega, los Reyes Magos este año les traigan cosas buenas, les traigan trabajo,
les traigan una mejora a todas las personas que no están pasando su mejor momento y, en definitiva, que traigan muchas sonrisas durante todo el año. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, y para finalizar ya la retransmisión de este día de tantísima ilusión, pues estamos con el alcalde de nuestra ciudad, con José Manuel Cruz Viadero. José Manuel, un éxito total de público a pesar del día de perros que ha hecho. Pues tú lo has dicho, la verdad es que temíamos que con este día primero no se pudiese celebrar, pero la verdad es que ha salido los Reyes Magos, lógicamente, o mágicos que son, no les ha importado que llueva, pero todos los peñas que han colaborado, todos esos ciudadanos que hacen posible, junto con los empleados municipales que han hecho una gran labor, han hecho posible que se celebre la cabalgata, que sorprendentemente ha habido muchísima gente, a pesar de la lluvia, que se ha visto a los niños disfrutando como nunca, felices, y lo que corresponde al día de hoy, disfrutar, especialmente los niños. Agradecer. ¿Y los mayores? Los niños y los mayores, por supuesto, un poco más los niños, y la ilusión con que la gente ha seguido la cabalgata, que eso significa, una vez más, que Torrevieja siempre sale a la calle cuando hay que salir. A eso iba José Manuel, qué gran éxito este año, todos los actos de Navidad, qué transversalidad entre las diferentes concejalías de cultura, de festejos, de todo. Ha sido todo un éxito, lo que le decía Patricia, si al principio la bola creó un poquitinín de malestar, no en cuanto a la bola, sino en cuanto al precio, yo creo que todo lo demás ha tapado y la bola incluso ha logrado sobresalir sobre todos los actos y la gente está encantada. Torrelavega está aún más llena que nunca. Era una gozada ver a Torrelavega así. Entonces, luego todo un éxito. Sí, bueno, pues en general, hombre, siempre no todo lo que se hace gusta a todo el mundo, es imposible. Hemos tratado de hacer unas fiestas para todos los torrelaveguenses, para que toda la gente de todas las edades tuviese algo donde asistir, donde poder disfrutar. Creo que hemos logrado también algo muy importante, es atraer gente a Torrelavega, de la comarca del Besaya y de todo Cantabria, pensando en el comercio, pensando en la hostelería. Creo que ha ido bien, se ha visto muchísima gente por Torrelavega. Yo he hablado hoy con varios hosteleros, con varios comerciantes, y la verdad es que en general la mayoría estaban contentos. Por tanto, si hemos logrado que la gente disfrute y hemos logrado que haya sido una buena campaña para, en general, para el comercio y para la hostelería, creo que debemos de estar contentos. Todo es mejorable, pero creo que la Navidad ha sido buena para Torrelavega. Pues felicidades por todo lo que se ha hecho y por cómo ha quedado, porque efectivamente el sentir de la gente ha sido que todo ha sido estupendo y además muy bien montado, había para todos los públicos. Y bueno, feliz año, que todavía no te lo había dicho. Feliz año, y que esperamos que este año para Torrelavega sea un año ya de esperanza y de arrancar el motor y ir hacia adelante. Feliz año para todos los torrelaveguenses, y desde aquí, por el Gobierno de la Corporación, pues lucharemos con todas nuestras fuerzas y con otras instituciones para crear empleo. Lo necesita la ciudad, es empleo, trabajo, y en ello vamos a dedicar todas nuestras fuerzas a eso. Ahí trabajaremos por el medio ambiente, por la cultura, lógicamente por el deporte. Cada vez más gente quiere hacer deporte, pero la prioridad será la creación de empleo. Pues muchísimas gracias y bueno, nos veremos por ahí. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos. Gracias. Bueno, y nosotros, pues ya, a ver, Jesús, no, llueve, ya puedo cerrar el paraguas, fíjate, Jesús, ya puedo cerrarle. Desde aquí me despido, fijaros, desde donde han estado los Reyes Magos, ¿no? Para mí, yo creo, y para muchos, como hablábamos antes, es un día súper especial. Para los niños, desde luego, ¿no? El ver las caras que he visto antes a los niños, los habréis visto que he entrevistado, no tiene precio, no tiene precio. Y desde luego, un día ilusionante, un día precioso. No ha podido con nosotros ni el tiempo, ni la lluvia, ni nada. Y Torrelavega nuevamente ha salido a la calle. Os deseo una noche, lo que digo, con mucha ilusión. Y que todo lo que hayáis pedido,
todo, y yo sobre todo lo que decía el señor alcalde, para mi Torrelavega, empleo, empleo y que la gente vuelva a sonreír, que nos lo traigan esos reyes mágicos, que son los Reyes Magos de Oriente.